Buenas noches, bienvenidos a bordo de la fortaleza multidimensional electrónica Tecnoplex. Esta es la misión DX103N618195. En los controles tenemos a un DJ invitado, él es César Cabriales. Allá en la asistencia de producción, castigando los compactos, CDs y material similar, tenemos a el mismísimo cadete cósmico Gastroboy Ricardito R23. La cachorra cósmica Nancy, la pequeña, está lista manejando la telefonía. Tenemos dos líneas, 628-1718 y 628-1719. Así es que toma el teléfono y marca en este instante. Yo soy DJ Clank, Mauricio Rojas, y tenemos una producción bastante especial. La misión de hoy está llena de energía positiva, que bueno, ya bien, nos hace mucha falta en estos tiempos que están un poquito duros. Aquí pueden cargar su organismo, su espíritu con lo mejor de la energía positiva de la música electrónica de México y del mundo. Comenzamos esta misión de Tecnoplex. Thank you.
estás a bordo de la fortaleza multidimensional electrónica Technoplex, que llega hasta ti a través de la frecuencia del 105.7 FM, conexión acústica. Tenemos dos líneas para que nos llame. Estamos transmitiendo totalmente en vivo esta misión. Es el 628-1718 junto con el 628-1719. Technoplex. Escuchaste para abrir esta misión dos excelentes tracks. El primero es algo de estreno. Bueno, de hecho este track se había programado, pero en otra versión diferente. Conocimos el track Don't Stop the Motion en la versión The Way to Motion Mix. Es el proyecto Delay, que es uno de los nuevos lanzamientos de la disquera alemana Sodmi Plasma, y es realmente energético. En esta ocasión empezamos con el ritmo muy muy alto, pero con una intención realmente positiva, que pues es muy necesaria en estos momentos. Y enseguida escuchaste algo también lleno de esa energía característica del trance alemán, con un proyecto berlinés ya conocido por muchos de los aficionados al buen techno. Se trata de Cosmic Baby, con esto que se llama Audition des Nouvelles. Es un nombre en francés que próximamente investigaremos qué es lo que quiere decir, pero lo que sí es que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Cosmic Baby. Este track aparece en su segundo LP, Thinking About Myself, el cual lo consideramos una auténtica obra de arte. Es muy muy importante esta producción, y pues para la gente que les interese, esto se ha visto en tiendas aquí en México, en tiendas de discos, así es que pues es positivo que encontremos material ya de esta calidad electrónico aquí en México. Cosmic Baby, Thinking About Myself, es el nombre de este excelente LP. Y pues vamos a seguir con más material, sin antes recordarles que el 16 de febrero tenemos el primer Excel, el primer experimento sensorial electrónico aquí en la Ciudad de México. Sigan sintonizados para recibir más detalles con respecto a este importante evento para nosotros y pues para todos ustedes que aman la música electrónica y aman el futuro. Technoplex.
Estás a bordo de la misión TX-103 N618.195 de la Fortaleza Multidimensional Electrónica Technoplex. En la etapa anterior escuchaste como primer track un proyecto bastante especial, bastante extraño. Se llama Unit Moebius y pues es algo europeo, de esos proyectos que están realmente en la obscuridad, producidos por disqueras muy muy extrañas y con una difusión muy muy corta, con una escasez de datos tremenda, pero con una producción realmente interesante y trascendente dentro de la escena del techno, pues experimental, bailable. Ellos se van mucho a las raíces del techno de Detroit, manejando percusiones Roland características del módulo RT-808 y del RT-909, con unas líneas de bajos bastante características del techno ácido, pero sin las modulaciones que se acostumbran en todos esos tracks. El resultado es maravilloso con este track que aparece en el Bunker 002, es el track número 2 del proyecto Unit Moebius. Y enseguida escuchamos algo importante de un productor de Nueva York que es conocido a nivel planetario. Se trata de Joey Beltram. Él hizo famoso un estilo que posteriormente se convertiría en toda una corriente dentro del tecno bailable, con el lanzamiento de su track Energy Flash hace unos 4 años. Él producía con una disquera de Bélgica llamada R&S Records, que fue muy famosa también y lo sigue siendo, y en este caso él está produciendo con la Warp de Inglaterra este track que se conoce como The Judgment, y pues es algo bastante simbólico de esos movimientos que comentábamos del momento importante de Detroit y de pues que han hecho famosas disqueras como la Plus 8 Records. En este caso es Joey Beltram con ese sello característico, ese sabor muy ácido, ese sabor muy experimental, con una energía tremenda. Vamos a seguir con más de la Fortaleza Multidimensional Electrónica. Vamos a seguir disfrutando del futuro en estos momentos. Llámanos al 628-1718 Technoplex.
Thank you.